loco. Suelta. Ahí va. Suelta. Tras. Cucú. Tras. Chiquiticas, chiquiticas también. Esta perra. ¿Qué hace aquí esta perra? Al final no hizo nada esta mañana, ¿no? No. ¿Qué hace aquí esta? Que vino aquí, se subió a la cama. Sobre las 6:30, por el día del biberón a niños. Se vino aquí, se subió a la cama y enseguida se bajó y se fue al salón abajo. Normalmente ya cuando baja las escaleras por la noche es que quiere ir fuera. Lo bajó Leo con ella y no hizo nada. ¡Uy! 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 No. Pero bueno, ¿me vas a comer un ojo? ¡Ay, qué sueño! ¿Y tú te crees que yo no tengo sueño? ¡Yo no tengo sueño! ¡Yo no tengo sueño! ¿Tú por qué no te duermes más? ¿Tú por qué no duermes más? ¿Tú por qué no duermes más? ¡Hala! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, au! ¡Uy, besitos a mamá! Besitos a mamá. Besitos a mamá. Besitos a mamá. Uy, qué dulce, por favor. Ay, me lo acabo ya. Uy, me echo la cobra. Me he hecho la cobra este bebé. ¿Me has hecho la cobra? Uy, qué cojones estado tienes. Ay, la cámara. Ay, la cámara. Y adiós. ¡Au! Me pica mucho la cabeza. ¿Marco? De arriba. ¿Por qué? Porque se ha quedado en su cuna jugando. Le he dado una botita de esas y cuando le he mirado ya tenía el chupete en la boca, se lo dije. Y cuando estoy durmiendo lo noto. Qué horror. ¿Qué quisiera yo? Volverme a la cama. Y Pipica está esperando algo. Pero ya no hay palitos. Uy, no. No hay palitos. No hay un... No. Una galleta. Una galletita. Es que tenemos la nevera vacía. Tenemos que hacer compra. Solo quedan verduras y ensalada. ¿Cómo? Qué rico. Yo. Ay. Así amanecemos aquí. Todos juguetes. Y bueno, me falta por recoger la ropa de ahí. Qué pereza. Te está llamando tu hijo. No. Hi Bixby. Esto es para grabarlo. A ver, yo ves tú, ¿cómo hablas? Leonardo. Yes. Continue. Leonardo. Leonardo.
Leonardo. Di algo en inglés, hombre. A good zoom lens can make a world of difference. Please, can you repeat? Well done. Yeah, well done. When you talk to me, don't forget to include a specific app or generic service name for what you want. Caballero, ¿le amenizo la velada? ¡Fucha pute! ¡Fucha pute! ¡Vaya pute que le he hecho! Que el niño está desnudo. Bueno, le vamos a hacer las fotos de 7 meses a Marco. Quiero mirarlo, a ver, voy a mirarlo en el móvil. Coge todo el pequeñajo. A ver, el pequeñajo. Pequeñajo, hay que poner a Gustavo y a Coco. Que ya no tan pequeñajo, ¿eh? ¿A que no? ¿A que no? Voy a mirar la foto. Bueno, la primera foto. Ya, pequeñajo, no eres tan pequeñajo, ¿eh? Que hice al niño de un mes para acordarme bien de la foto, que si no siempre cambio algo en la foto y creo que sean iguales. Bueno, mira, esta es de 3 meses, creo. Mira, lluvia así. Tiene que salir, ¿ves? Justo la almohada ahí arriba. Que no se vea nada más. Y luego Gustavo al lado de él. ¡Gustavo! Y Coco a la izquierda. ¡Gustavo! ¡Gustavo! Vamos. A ver. Vamos a poner a Gustavo. A ver, ¿cómo date ellos? Date ellos. Esto a ver, ¿quién se ha despertado aquí? ¿Carla?
Tutu. Și Maki? Maki? Hola? Cosita? ¿Quién se ha despertado? Eso, ¿te quieres tapar? ¿Hace frío? ¿Os meto a Bubu ahí? Bubu, te meto dentro de la cuna. Todo sudado, estás empapado. ¡Uy! ¡Cucubau! ¿Quién hay, Carla? ¡Cucubau! ¡Cucubau! Bueno, se acaban de despertar los peques. Bueno, Carla un poquito antes que Marco, siguen ahí. Y los papis siguen jugando ya de unas 2 horas, creo. Nos tiene aquí aburridas de la muerte en casa. Pero han dicho que ya acaban. Así que la verdad que no sé qué hacemos. ¿Qué haremos, Dana? ¿Dónde vamos? Yo le quería ir a buscarle un abriguito a Carla. Pues perfecto, porque yo me quiero buscar un abrigo de invierno. Oye, ¿y si vamos al outlet ese que había? No sé dónde estaban, en San Sebastián o... Ah, pero ahí no hay mucha cosa. ¿Y si vamos a Las Rosas? A Las Rosas tenemos cosas, sí. Petit bâtard. ¿Ya estáis? Sí. ¡Hola! ¡Hola! Digo, a ver si decís alguna tontería. Venga, vamos a dar un pasito, ¿no? Sí, vamos a ir a... Oye, ¿y si vamos a Las Rosas, si ves que encontramos un abrigo para Carla? ¿O algún sitio para que me busque un abrigo de invierno? Uh-huh. ¿Y Carla otro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha metido un puto mapa, que no me gusta. No. Se ha dado con la boca de la barandilla, ¿no? Gata, mami, gata. ¡Achú! ¡Piu! A ver cuál os gusta más. Me súper encantan estos rojos. Oh, qué bonito le queda. Le queda súper bonito el rojo. A ver el azul de papá. ¿Qué tal? ¿A que son más bonitos los rojos? Yo voto por el azul. Yo sigo diciendo azul también. ¿En serio? Sí. Bueno, voy a coger los azules. ¿Pues sabes por qué? Porque los rojos me parecen un poco pequeñitos. Están justos. Me gusta además el tipo babuchita, ¿sí? A mí no. Mira qué bonitos que son estos. Pero a ti ya verás, esto se le va a salir súper rápido. Como se va empujando ahí por el suelo. Este, como tiene el velcro, le va sujetando mejor. Venga, los azules. Oh, ¡no! Pues sí son muy monos, ¿sabes? Son, pero... que son... Me compraría yo si encuentro mi talla. Por favor. Marco. Marco,
Te han dado un globo, ¿eh? Qué afortunado. ¿Ah, sí? ¿Y a Carla no le han dado un globo? Sí, pero lo ha perdido ya. A ver, vamos a volver a poner las zapatillas. Sí. Ya ha ganado papá. No, no, mal. ¡Ay, ay, ay! Son tan bonitos los rojos. Pero tan bonitos. Voy a ver si hay más modelos. Aunque bueno, seguramente me quedaré con los azules, además que están al 50%. ¡Marco! ¡Hola! ¡Marco! ¡Hola! Todo lo que me echas en la boca. Y mira como diciendo, ¿y a mí no? ¡Hola! ¡Ay, qué rico! Pone cara de no sé si me gusta, pero lo como. Como la madre. ¿Está bueno? Está por allí, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Se lo comió, no? ¿Cómo era? No, pues se lo comió el tallarín. Ah, no. ¿Y cartera? Por ahí. Ah, ¿en la mochila a lo mejor? No me asustes. Me da miedo estas cosas cuando no encuentro la cartera o algo y la busco. Señorita, la señorita que no se ha dormido nada. Nada, que se va a dormir ahora en el coche 5 minutos seguro hasta casa. Tenemos jodido hoy. Sí. El ticket está. Bueno, pues nos vamos a casa. Al final no hemos encontrado ningún vaquero, ningún abrigo. Y nada, que me he probado 1000 abrigos en todas las tiendas posibles e imposibles. Y no hay nada. Me quedan fatal, todas. O muy grandes, o muy feas. Al final, a la niña sí que le hemos comprado un abrigo. Bueno, mi hermana le ha comprado a la Peque un abrigo de Corte Inglés. Y ay, la marco las zapatillas dentro, porque hasta que ganas tengo de ponérselas. Pero no fueron las que me gustaron a mí. ¿Qué tal aquí? Que a ti te gustaban más los rojos. Yo tengo un tallarín que se mueve por allí, que se mueve por allá. Venga, vámonos. Vámonos. ¿Ya? Bueno, vamos a casa que son como las 7 de la tarde. Y tenemos a Bubica en casa sola, así que no quiero tardar más. Y sacarla también allá un poquito de paseo. Y nada, se nos acabó el sábado. Salimos vale. Por allí, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. Marco. Chiqui. Sí. Voy. Que me pierdo. Me tienes que poner un GPS. Bueno. Vámonos a casa. Sí.